¿Qué onda? ¿Y qué onda? ¿Cómo van? Espero que muy bien. Mi nombre es Argenis y bienvenidos a un nuevo video. Muy bien, de maravilla, aunque con frío, porque estos días han estado muy fríos y muy de bajas temperaturas. Pero espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo un video que se titula ¿Qué hacen las personas cuando no tienen internet? O cuando se quedan sin internet, o cuando no pagan el internet y se lo cortan. Antes de que empiece este video, te invito a que te suscribas al canal, le des like a todos los videos, los compartas, los comentes y le des mucho amor y cariño en ellos. Y para que también lleguemos a ser una gran familia de amigos conocidos o muchas personas que están unidas en este canal. Así que corre, suscríbete. Y también no se te olvide activar las campanitas de notificaciones que está al lado de esto, el botón de suscribirte, porque así sabrás cada que cuando yo subo un video te llega la notificación. Así que también actívala. Y sin más, comenzamos con este video. ¿Cómo van? Espero que bien. Mi nombre es Argenis y... ¿No hay internet? ¿Por qué dice que no hay internet? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no tengo red en ningún lado? ¿Qué está pasando? ¿Y si hago que esta noticia sea viral? ¿Y si lo publico en Facebook? Y así ya todos saben que no tengo internet y me hago viral y me hago más exitoso, me hago más famoso. Lo publicaré en Facebook. ¿Qué está pasando? Nadie tiene internet. Nadie sabe qué está pasando. ¿Serán cosas extraterrestres? ¿Vendrán a invadirnos? Mamá, algo terrible está sucediendo. ¡No hay internet! ¡No hay internet! Pues me da gusto que no tengas internet, ¿eh? Así hasta puedes hacer algo de provecho. Porque el internet te quita mucho tiempo. Ponte a estudiar que ya tienes los exámenes encima. ¡Ay, bueno! ¡Haz algo mejor! ¡No te pongas así! ¡Ponte a leer un libro! Ahorita me pongo a leer algo. Güey, ¿tienes internet? Porque a mí no me jala, no me sirve el internet. No, güey, no tengo internet. No, para nada. No tengo. No me dan. Pues sí, ¿quién sabe qué está pasando? Enseña. ¿Y ahora qué hago sin internet? Ah, ya sé, me voy a colgar con la red del vecino. ¿El vecino tampoco? ¿Qué? ¿El vecino tampoco tiene internet? ¿Nadie tiene internet? Nadie tiene internet. No hay internet en ningún lado. ¡Nadie lo tiene! ¡Es el fin del mundo! Si ves este mensaje, te diría que ya me morí sin internet. Este es un completo caos. No hay internet. Hay gente gritando, los claxones tocan, las ambulancias suenan, todo el tiempo se está con mucho ruido. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Nadie tiene internet. Solo puedo entrar a las aplicaciones de WhatsApp y Facebook, pero no puedo entrar a las otras. ¿Acaso serán cosas de marcianos? ¿Zombies? ¿Los Illuminati? ¿Los caballeros de la mesa redonda? Ah, no, pero son de Arturo. Entonces no. ¿Los gentes del apocalipsis? ¿Qué está sucediendo? ¿Y ahora cómo voy a ver mi Facebook? ¿Qué está pasando con el internet? Ya no es lo mismo de antes. Extraño el internet antiguo. No ma, que yo quería hacer mi tarea y ahora no la voy a poder hacer porque no hay internet. No, pero ya no voy a la escuela. La vida sin internet no es la misma. Te extraño internet. ¿Dónde estás? A ver qué me acaba de llegar. Oh vaya, con razón no teníamos red en todo el país. Casi 2 horas sin red. Y apenas nos vienen diciendo que se cae el sistema. Y yo que pensé que ya nos iban a conquistar los marcianos o una cultura secreta iba a estar entrando al poder y todo eso. Y me salen con esto, que la red se cayó en todo el país. ¿Y si hago un video hablando de esto? ¿De que esta noticia es falsa y la real es la que estoy diciendo? ¿Traería muchas visitas al canal? Pues hasta aquí con el video, espero que te haya divertido, te haya alegrado, te hayas visto como algo entretenido, novedoso o algo que te haya identificado como esa persona que eres cuando no tienes internet.
porque a varios les pasa lo mismo que a mí. Si es así, déjame aquí en los comentarios para saber con cuál te identificaste. Y si no, si me faltó uno, también déjalo aquí para saber cuál me faltó. Y también no se te olvide suscribirte a todas las redes sociales que están apareciendo como Facebook, Instagram y Twitter, porque ahí subo fotos, videos o contenido que está en la web y en internet, ya sea que estén de moda, ya sea que estén de temporada o ya sea que me llamen la atención y se los comparto a todos ustedes. Para que se rían, para que pasen momentos agradables o para que digan que esa información es indispensable. Y llegamos al momento del saludo, sí, el momento del saludo. Un saludo para ti, un saludo para mí, un saludo para todos ustedes. Y los siguientes saludados son Hey Gamer, Taco Beer, Soy Guión Bajo Gael Alba, Dani Melón, un saludo muy grande para ti. Carlos Soria, te lo debía porque me acuerdo que me dijiste que me equivoqué en tu apellido. Por eso aquí está de nuevo tu saludo. Pauli 2, el número romano. Lupita Alcántara, Europa. Sí, Europa, no Europa, Europa. David Cruz Hernández, Londra Ávila, Lili Luna y Mariel Cruz Paz. Un saludo a todos ustedes y gracias por haber comentado uno de los videos, una publicación o algo que haya puesto en la red. Muchas gracias por seguirme y por comentarme. Si tú quieres un saludo para la próxima semana, deja un comentario aquí diciendo mi saludo o me saludas o no sé, lo que quieras escribir. Y ya con eso te puedo saludar en la siguiente semana. O en la siguiente, o en la siguiente, o así en la siguiente. Y pues nos vemos en el siguiente video. Síganse la pasando bonito aunque con frío. Adiós.